está tapando totalmente esta carretera. Ya no se ha dado el paso porque la maquinaria está trabajando, pero nos indican, pues acá también en Vistahermosa está tapado el puente y esto es peligroso. Hoy estamos viernes, ya ha salido el sol en este lugar, como podemos ver hasta dónde pudo llegar lo que es el agua al nivel de las casas. Es lamentable lo que estamos viendo en esta mañana, lo que está sucediendo, que estamos viendo que las personas están muriendo a causa de las fuertes lluvias que se han suscitado. Como pueden observar, una de las casas de aquí, de lo que es Ojo de Agua, pues hasta dónde llegó el lodo. Está azotando demasiado fuerte. Nos encontramos en la morgue del organismo judicial de San Marcos, donde podemos observar que hay más de 15 muertos. Y viene bastante agua que probablemente nosotros vamos rumbo hacia un lugar seguro, ya que lo que está sucediendo es de la naturaleza, pero también debemos de brindar el apoyo necesario para todas estas personas. Posiblemente esta cinta asfáltica puede colapsar en cualquier momento. Nos quedamos sin nada. Nosotros estamos ahorita destruidos, joven. Realmente mi papá está muy enfermo. Así cayó piedras, trozos conmigo. Ya no aguanté los dolores. ¿Trajeron acá al hospital? Así. ¿Y tu familia? ¿Y tu familia? No sé de ellos. No. Pero mi hija Suseli López con Elgar y sus nenes no aparecen. El 5 de octubre del año 2005 sucedió un fenómeno que cambiaría la vida de muchas personas. Lluvias fuertes e intensas azotaron el territorio nacional. El municipio de San Pedro Zacatepeque, en el departamento de San Marcos, fue el más afectado, ya que varias viviendas fueron arrastradas por las correntadas de agua. Las autoridades reportaron pérdidas materiales y humanas. Estamos ubicados en caserío Ojo de Agua, de aldea Piedra Grande, en el municipio de San Pedro Zacatepeques, en donde hoy 5 de octubre se conmemora 7 años de la tormenta Stan. Esta comunidad reportó por lo menos 18 muertos y un centenar de heridos. Bueno, fue lamentoso cuando realmente sin experiencia en ese tiempo, cuando la agüita empezó a estar como de 3 a 5 días, ¿verdad? Perenne de una vez, una lluvia así sin quitarse nada, y en eso, como el día de hoy, más o menos 5 a es como a las 11 y media, nos cae el primero. Están aquí en donde está el puente, ¿verdad? Ahí vinieron unos vecinos a avisarnos que ahí ya había bajado un río grande y se había llevado muchas familias, ¿verdad? Que era parte de Piedra Grande, ¿verdad? Nosotros nos reunimos un grupo de aquí y nos fuimos a buscar, a dar ayuda. Es increíble en ese momento, va, y recordatorio muy duro para nosotros, porque créame que hasta pedazos de hígados encontramos así, ya que no sé si era de animalito, de personas muy duras, va. Y estábamos tipo 1 más o menos, va, o tipo 12 y media. Nos acordamos de aquí y dijimos que si aquí pasaría, y un vecino dijo, aquí ha sucedido varias veces, ha pasado no solo el Stan ahora, aunque había pasado otro fenómeno, va, pero se había bajado el río grande y ahí había quedado, pero aquí no había sucedido. Le estoy hablando como eso de tipo 1. Y luego nos venimos, dejamos de ayudar y nos venimos porque habíanse encontrado cuerpos y todo, va. Nos venimos queriendo sacar a nuestra familia. Mire, cuando vine aquí como a las 2 menos 20 tal vez, o 1:30, le dije a mi familia que nos saliéramos porque la situación era duro. Y mismo Dios, mi esposa y mis hijos entendieron y nos fuimos para buscando tienda al Águila, va. Al llegar ahí ya estaban los bomberos y todo, y ya habían lazos para cruzar el siguiente río. Los crucé, pasé cargado a mis hijos y a mi esposa y les dije, quédense aquí, váyanse para la Piedra Grande y yo regreso a traer a mis cuñados y a mis cuñadas. Algunas personas que aún habitan en este sector recuerdan perfectamente el momento en que sucedió la tragedia. Pues
fue una zozobra que nunca puedo uno olvidar, a pesar de ya 7 años, pero fue una zozobra muy dura para nosotros. Coméntenos cómo fue esos momentos de lluvia, esas tristezas, los muertos, las personas que perdieron su vivienda. Mire, en el caso de nosotros que perdimos nuestra vivienda, para nosotros ha sido difícil. Difícil porque uno cuando hizo sus cosas no tenía hijos. Y cuando pasó el estado nosotros ya teníamos 2 hijos. Y hasta el momento nos está costando volver a sobrevivir. Y la zozobra que vivimos fue muy dura con los vecinos que murieron. Y sí, nos tocó muy duro. Hace 7 años a mi lado derecho existían varias piedras de gran proporción. De igual forma, pues el caudal de río que bajó en este sector y arrasó con varias casas, según lo ha dado a conocer los diferentes vecinos que vivieron este momento, aún lo recuerdan como si hubiera sido el día de ayer. Pues por el 5 de octubre de esa fecha, en esta hora estaba muy fuerte el aguacero, ¿va? Entonces como a la 1 de la tarde se oyó un estruendo en el cerro y a los pocos minutos pasó aquí, pero fue muy tremendo pues porque todo esto, lo que usted ve aquí, ve casas, personas, animales, todos se fueron en esa ocasión. Es un día histórico para el caserío Ojo de Agua porque nunca se hubiera visto eso en esa ocasión. Este es uno de los lugares principales por las cuales las correntadas de agua, asimismo como piedras de gran tamaño, destruyeron totalmente las viviendas. A mi espalda se puede observar que una vivienda de 12 niveles que se encontraba hace aproximadamente 7 años, hoy ya no se encuentra. Mientras tanto, algunas familias aún viven con la zozobra y el temor de este fenómeno natural. Pues los 2 días que pues nosotros estuvimos sin comer, porque salíamos 5 de la mañana, regresábamos 12 de la noche auxiliando a las personas, haciendo traslados y rescatando cadáveres. Incluso no olvidamos que compañero Pedro Orozco perdió su vivienda, que fue arrasada por dicha tormenta. Pues como les repito, es algo que no se puede olvidar en estos tiempos. Cuando nosotros fuimos al sector de Piedra Grande, no me acuerdo el lugar, quedamos aislados. Nosotros logramos pasar a través de unas vigas, pero los vecinos nos quitaron las vigas. Ya no pudimos regresar, ahí fuimos a rescatar a 2 ancianos y habían 3 cadáveres. Al querer salir en el otro lado, pues ya no se podía. Tuvimos que derribar un árbol y pasar a otro sector. Pero nos topamos con un gran abismo, no sé quién haya tirado un cable. Pasamos con 15 agentes de la Policía Nacional Civil para poder salir del área. En ese año, el gobernador y presidente del Centro de Operaciones de Emergencia en San Marcos era el ingeniero Axel López, quien coordinó la ayuda para las comunidades afectadas. Se organizó el Centro de Operaciones de Emergencia y fue uno de los diputados al Congreso de la República, el ingeniero Giordano, quien inicialmente estuvo a cargo por algunas horas del COE. Luego nosotros nos unimos con el gobernador en el municipio de San Rafael Pie de la Cuesta. Tuvimos que caminar de San José el Rodeo hasta Esquipulas, Palo Gordo, a pie, con la finalidad de llegar a la ciudad de San Marcos e integrarnos de manera inmediata al Centro de Operaciones de Emergencia COE. Yo creo que nosotros veníamos muy mal, casi no habíamos dormido. La caminada que fue de varios kilómetros de San José el Rodeo hasta San Marcos. Sin embargo, inmediatamente tomamos las acciones en el COE y se empieza a organizar de una manera especial cada una de las comisiones para brindar atención a los damnificados de ese entonces. A 7 años de la tormenta están en el municipio de San Pedro Zacatepeques, específicamente en este lugar. Algunas construcciones se han edificado nuevamente, mientras tanto otras familias tuvieron que emigrar hacia otros lugares. Informe especial de Eduardo Navarro y Eric Cifuentes,